Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Virginia Ocaña y estoy acá para ayudarlos a aprender español. Hi everyone, if you're new to my channel, my name is Virginia Ocaña and I'm here to help you learn Spanish. This is a complete Spanish course. It's not a tutorial. You can also find tutorials in my channel, but this is step by step. I've been following the curriculum of the book Aula Internacional. Uh, now we are in Aula 2. Um, we already completed the first book. If you want to find the playlist for level A1, you can find it in my channel. This is level A2. And we'll begin today with lesson uh, 4. Yes, they are, there are 10 lessons in this uh, level. We are in, almost in the middle. So if you if you can please, um, if you like this video, don't forget to like it, and uh, to subscribe if it's useful. Bueno, vamos a comenzar entonces. Remember, this is step by step. So um, try not to skip the lessons, yes, because we always begin with revision of the previous class, etc. Bueno, vamos a comenzar. Revision, inicio de la unidad cuatro. Descripción de fotografías, saludos y despedidas y audio. This is what we saw last unit, comparativos, hablemos. Remember that um, you here we practice all the skills, listening, writing, and reading. Well, reading and, and listening, but you should be practicing um, speaking, yes? So that's why we offer in Master Spanish uh, three times a week a conversation group, and we have me, um, events today we have an in person event in London and, um, and we have the magazine for you to read and write, but please, please make sure that you do practice speaking in one way or another. Entonces, vamos a comparar estos dos salones. Comparar, recuerdas? Más que, menos que, tanto como, etc. Vamos a ver. Eh, entonces, acá podemos decir, por ejemplo, Este salón es más moderno que este salón, ¿sí? Este salón es más pequeño que este salón, o este salón es menos grande que este salón, ¿sí? O este salón es tan clásico como este salón. Esas son ideas de comparativos. Y vamos a comparar estas dos ciudades. Por ejemplo, podemos decir... París es más grande que Bogotá. Esto creo que es Bogotá, Colombia. O podemos decir: eh, Bogotá es más moderna que París. O Bogotá es menos cara que París, etc. ¿Sí? Vamos a comenzar con la nueva unidad. ¿Cómo va todo? Fíjate en la ilustración. We'll see in this unit is estar más gerundio. And the greetings a little more advanced. ¿Sí? Fíjate en la, en la ilustración. ¿Quién está haciendo cada una de estas cosas? Tenemos que conectar las imágenes con estas frases. Entonces, están pidiendo ordering en un bar. ¿Quién es? Uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis. Están despidiéndose como chao, adiós, despidiéndose. ¿Qué número es? Están tocando la guitarra. Están charlando. Están jugando. Este están is the new verb, veremos, we'll no don't worry. Están jugando y están comiendo. Tenemos que conectar. Here you can pause and take your time, yes? Acá están las respuestas. Están pidiendo en un bar es número 5. ¿Sí? Están despidiéndose, es número 6, saying goodbye. Está tocando la guitarra, es número uno. Están charlando, número 3. Están jugando, número 2. Y están comiendo, número 4. Sí, we will study this structure in the next class, but here is just an introduction. ¿A qué dos situaciones de la ilustración corresponden estos diálogos? ¿Sí? So, these dialogues, where do they belong in these pictures? Por ejemplo, hola, ¿qué les pongo? Una caña, por favor. Para mí, un agua con gas. ¿Cuál de las situaciones es? Y esta, hasta luego, nos vemos, adiós. ¿Qué situación es? ¿Sí? Entonces, número 5, el del bar es esta, ¿ok? Que le pongo una caña, por favor. Y número 6 es esta, que están despidiéndose, hasta luego, adiós. Vamos a ver entonces saludos y despedidas. Greetings. We saw this in level A1, the first lesson, but this is a little more complete. Yes, yeah, a bit more natural way of saying, yeah, a little more complete. Entonces, lee estas cuatro conversaciones tenemos una, dos, tres, cuatro, sí, y tenemos que conectar con las imágenes en cuáles se saludan y en cuáles se despiden. ojo con el grado de formalidad. pay attention to if it's formal or not. if it's formal, it's probably older people. yes? entonces, el diálogo uno dice. Bueno, pues nada, que me tengo que ir, que tengo que hacer la cena todavía. Me alegro mucho de verla. No de verte, de verla, usted. Sí, yo también. Venga, pues adiós. Y recuerdos a su familia. Igualmente. Y un abrazo muy fuerte a su hija. De su parte, adiós, adiós. Sí. So these are fillers, yes, like pues, like well, pues nada, mm. venga, pues, just fillers, okay. ¿Qué diálogo es? From the pictures, what do you think it is? Vamos con este. Bueno, me voy. Vale, pues nos llamamos, ¿no? Sí, venga, te llamo. Hasta luego, nos vemos. ¿Qué diálogo es? ¿Mm? Después acá. Hombre Manuel, cuánto tiempo sin verlo. ¿Cómo va todo? Bien, bien. No me puedo quejar. This expression no me puedo quejar means I can't complain. Like I'm okay, I can't complain. ¿Y usted cómo está? Usted formal. Pues hombre, tirando, tirando is like How would you say it in English? It's um, it doesn't mean like you're okay, but you're not bad either, you're just like living life. <laughs> hacer eso, <laughs> tirando, ¿sí? Eh, y la familia, bien, gracias. Entonces, ¿qué diálogo es? Dice Manuel. Mm. Hola, Susana, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Muy bien, también. ¿Cuánto tiempo? Pues por lo menos un año, ¿no? Más, creo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver las respuestas. Diálogo 4 es el primero, este. Este. Son las dos mujeres porque hablan de usted, sí, older people usually treat themselves from uh, usted, yes, in the formal way. Después, número uno, este diálogo es uno, este. It's casual, they're just saying bye, okay, see ya. Este haga. De Después, número dos es este. Hombre Manuel de Chuman, yes. Y diálogo Eh, hola, Susana, es diálogo tres. Acá, hola, Susana, es este. Why? Because they're hugging and she says, ¿Cuánto tiempo? So long. Yeah, such a long time. And it's informal, so it's probably younger women who know each other and they haven't seen each other in a long time. Entonces, again, this is why you should be speaking, you should be joining a language exchange or a one-to-one -one or group conversations. We offer all of that. I highly suggest you do this because you could be practicing the different situations, yes? Uh, mujeres en situación formal, amigas, hombres, amigas. So you try to practice with a native speaker. Eh, Hola, pues, also using the fillers, like tanto tiempo, all these expressions that we saw here. Mm? Eh, bueno, vamos entonces a un audio. Observa las ilustraciones. ¿Qué relación crees que tienen estas personas entre ellas, sí? ¿Qué crees que pasa en cada situación? So let's see, let's try to figure out where they are and what's happening. Vamos con el número uno. ¿Qué está pasando acá? ¿Dónde están? ¿Son amigas? ¿Son compañeras del trabajo, sí? Try to think the context. Número dos, dónde están, qué está pasando. What's happening. Número tres, dónde están. Cuatro, cinco y seis. Entonces, vamos a escuchar. Acá, escucha las conversaciones y comprueba tus hipótesis. This is taken from la uh, aula internacional 2. Eh, You have the link, you can um, download the, and also the audios are from Aula 2, you can download it, yes? Entonces, escucha las conversaciones y completa tus hipótesis. ¿Cuál de estas cosas hacen los protagonistas? Márcalo aquí. So you have to say, who is asking for a favor? Yes, dialog three, four, five, or 6. Pedir un favor, asking for a favor. Pedir, pedir es ask. Ask for. Pedir permiso, ask for permission, which dialogue is it? Justificarse, justify yourself. Agradecer, presentar a alguien, interesarse por la vida de alguien. Agradecer is to say thank you, presentar, like te presento a mi hermana. ¿sí? Interesarse por la vida de alguien, to be interested in someone's life y pedir algo a un camarero. Entonces eh, vamos a escuchar los diálogos. Me share the sound. Ahí está. Eh, y pedir algo a, a un camarero. Yes? To, to a ver. Okay. Unidad 5. 3 1 Oye Lorenzo, me prestas 5 euros para desayunar. Es que me he dejado el monedero en casa. Sí mujer, toma. Seguro que tienes bastante con 5. Sí sí, perfecto. Mañana te los devuelvo. Muchas gracias. ¿Qué está pasando? So what are they doing here? Asking permission, a favor, justifying, saying thank you. Puedes volver y escuchar de nuevo. Sí, vamos con el 2. Dos. Hola, buenas tardes. ¿Qué desean? ¿Qué quieres tomar? Yo, un cortado. A mí, póngame un café. Un cortado y un café. ¿Desean alguna cosa más? No, 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 gracias. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te va la vida? Pues bien, no me puedo quejar. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Has cambiado de trabajo? Hoy sí, hace un año. Ahora estoy trabajando para varias productoras de cine. Ah, qué bien. Sí, no me puedo quejar. ¿Y tú qué haces? Yo estoy trabajando en la empresa de mi hermano. ¿Y qué tal? Pues muy bien. ¿Y de novios qué tal? ¿Estás saliendo con alguien? Pues mira, no. Entonces, ¿cuál, cuál es el número dos? Vamos con el tres. Tres. Uf, qué calor. ¿Usted no tiene calor? No, no, estoy bien. ¿Le importa si abro la ventana? Es que de verdad tengo mucho calor. Ábrala, ábrala. No se preocupe. ¿Qué situación es entonces? Dice, tengo mucho calor. ¿Le importa si abro la ventana? ¿Qué está haciendo acá? ¿Mm? Vamos con el 4, el 5. Ahora el 4, el 5. 5. Oiga, perdone. Le importaría vigilar mi equipaje? Es que tengo que ir un momento al lavabo. Solo será un momento, de verdad. Claro, claro, vaya tranquila, no se preocupe. Muchísimas gracias. Nada, tranquila. I don't think I play number four. I'm not sure I'll play number four. I'm sorry. I think I didn't. No, I'm confused. 4. Oye Patricia, que hay una cosita que quería pedirte. Mira, es que este domingo tengo una boda. ¿Ah, sí? Sí, tengo una boda de un compañero de mi marido que se casa y bueno, me he comprado un vestido muy bonito, pero me falta un pañuelo. Y he pensado que ese pañuelo azul que tienes, aquel como oscuro, ¿me lo podrías dejar? Por supuesto, por supuesto que sí, te lo presto, no hay problema. Pasas por mi casa y lo recoges. No Muchas gracias. Ok, y el número 6. 6. Sara, ¿cuánto tiempo? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué haces por aquí? Nada, he quedado con unos amigos. ¿Y tú? Pues ya ves, aquí tomando unas cañas. Oye, espera que te presento. Esta es Rosa, una compañera de trabajo. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Encantada. ¿Quieres tomar algo? Sí, ¿por qué no? Ok, ¿fácil? ¿No? ¿Sí? Mm. Podemos escuchar todas las veces que sea necesario, ¿sí? Bueno, acá, como les decía, esto es de Aula Internacional 2, los, los audios también. Entonces, pedir un favor es el número 1, 4 y 5. ¿sí? Pedir permiso es el número 3. Justificarse es el 3, 4 y 5. Agradecer, 1, 2, 4 y 5. Presentar a alguien es el 6 they're introducing themselves in the bar eh, each other yes yeah eh, interesarse por la vida de alguien es el dos because he's asking questions so he's interested in her life y pedir a un camarero también es el número dos sí fácil hmm. bueno acá están las transcripciones so um, if you if you get my slides you can go through the transcriptions and see the dialogues yes this is From the book Aula 2, Editorial Difusión. Yes, um, it comes with the, with the transcriptions, the book. Entonces, eh, pedir un objeto, pedir objetos, acciones y favores. Let's see this vocabulary for ask for an object, actions and favors. Pedir un objeto, so I'm asking you for an object, yes. Entonces, dependiendo de la situación, usamos... Una o la otra. Esta es informal y esta es formal. Por ejemplo, tú, ¿me podrías dejar? This, this is like, ¿could you lend me? ¿Me podrías dejar tu lapicera, tu bolígrafo? O ¿me podría dejar o dar tu lapicera, tu bolígrafo? You can also say dar, ¿sí? O ¿me puedes dejar o dar tu. no sé, <laughs> tu cuaderno? agenda. That's something weird. People don't ask for that. Me puedes dejar o dar. Sí, usually this, ¿sí? Un um, eh, tu bolígrafo. Me dejas o das. Me deja o das. So all these three are the same. This is informal. This is formal. Dar para pedir un objeto que no pensamos devolver. So in this case, we, we, uh, it's it's something that we ask for that we might not give back. Por ejemplo, a sheet of paper, maybe a pencil, yes. O me das un vaso de agua, por favor. También, ¿sí? Me das. Pasar. Pasar es to pass, para pedir que nos acerquen. Me pasas la chaqueta o me pasas la sal en un restaurante. ¿Sí? Eh, pedir un objeto. Prestar o dejar. So entonces, dar is when you don't intend to give it back, a sheet of paper, a glass of water, yes. But prestar o dejar you will give it back para pedir un objeto ajeno. Me prestas, me dejas tu coche este fin de semana, so it's the car you will give it back. Tener para pedir algo en un bar o en una tienda de alimentación. Me pone un cortado, por favor. Me pone, sorry, this is poner, no tener. Me pone dos kilos de naranjas, por favor. Me pone, to ask at a store in Spain. This is not used in Latin America. Pedir un favor, sí, para pedir. Un, all these slides are very useful. If you want them, you have the links below, or there also, this explanation is in the book Aula Internacional 2. Para pedir un favor, asking for a favor. Para pedir una acción, usamos las mismas estructuras. Podría decirme la hora, si es tan amable. Puede ayudarme con el carrito, por favor. Can you help me with the cart, the shopping cart? Me ayudas eh, un momento con esta traducción, por favor. Can you help me with this translation? Entonces, me ayudas, puede ayudarme, podría decirme la hora. También podemos utilizar el verbo importar. This would be like, do you mind? Te importa, importaría pasar por esta tarde, followed by an infinity. Would you mind uh, uh, come, uh, uh, coming to my uh, visiting after, uh, later this afternoon? ¿Sí? te importaría o te importa pasar? Would you mind? Y después pedir y conceder permiso, to ask for permission and to say that yes, they, they, have, they can do it. Para pedir permiso, usamos el verbo poder en presente o en condicional. Por ejemplo, puedo dejar la bolsa aquí. Can I leave my bag here? Puedo dejar o podría. This is a bit more formal. Could I? Podría dejar la bolsa aquí. Sí, sí, claro. También podemos usar sí más presente del indicativo. Por ejemplo, ¿te importa si hago una llamada? Would you mind if I make a call? No, no en absoluto. Importa Mm -hmm. These are a lot of expressions. It would be good if you print this and you repeat and look at them over and over. Después, dar excusas o justificarse. Es una norma de cortesía obligada a explicar o justificar por qué rechazamos una invitación. So if you're saying no to an invitation, etc., you might need this. ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿vienes a cenar el sábado? No puedo. Es que tengo que estudiar. es que. Es a way of saying like the thing is that i have to study i cannot come but it's it gives it's more polite yes than just saying tengo que estudiar it's better to say es que tengo que estudiar es que también sirve para justificar una petición to justify something you're asking for puedo cerrar la ventana es que entra mucho ruido can i close the window the thing is that it's too loud entonces es que estás justificando la, la petición y saludos y despedidas, we saw this at the beginning. Y la familia, ¿qué tal? How's the family? Y su mujer, ¿cómo está? Recuerdos a tu familia, say hi to your family from me. Saludos a Pedro, the same, say hi to Pedro. Dale o dele un beso a tu madre o a su madre. Muchísimo vocabulario, esto es mucho, mucho. Sugiero. Sorry, there's the door. Unfortunately, I don't have my own studio yet for recording, and when we record at home, there are everyday situations like alguien está llamando a la puerta. Bueno, entonces vamos a cerrar acá. Esta es la tarea. If you want to do some homework, you can practice, but again, you should be speaking. You can prepare a mini dialogue um, using this vocabulary, and you can pedir un objeto, pedir un favor, pedir permiso, dar excusas o saludos. So pick one of these and and uh, remember to go through this vocabulary and prepare a mini dialogue if not you can leave uh, in the comments your mini dialogue see bueno and ejercicios extras it's uh, in my slides and also in the book if you need with the answers uh, extra exercises bueno Mañana, muchísimas gracias. Mañana nos vemos con eh, estar más gerundio. We'll see the structure, estar más gerundio. Tomorrow, yes, that it's a new verb. But today we saw a lot of vocabulary and it's very useful because all the time we're asking for permission, we're justifying our actions, we're asking for an object, we're asking for a favor. So please, please go through this vocabulary again and again until you remember it. See. ¿Sí? Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao, chao.